Buenos días, jóvenes. No se preocupen, ahorita vamos a comenzar. Les pido que por favor tengan a la mano por ahí su reglamento de arbitraje, por favor, que nos va a ser útil. La ley de arbitraje y conciliación, y siempre a la mano la Constitución por cualquier cosa. No les puedo escribir hoy, pero les estoy diciendo desde ya de que por favor tengan a la mano ahorita su reglamento de conciliación, ¿verdad? Para que lo podamos trabajar. Y ahorita les voy a hacer la presentación de una vez para compartirles aquí. Ok. Bueno, hoy sí pilas, porque hoy vamos a ver ya parte del proceso, por favor, para que vayamos aprendiendo ahí cómo es el proceso de conciliación y arbitraje. Les repito, tengan a la mano ahí su código, su ley de arbitraje, y tengan a la mano su reglamento de conciliación y su reglamento de arbitraje, por favor, que nos van a servir ahorita. Entonces voy a conectarme de una vez al chat para que ya por cualquier pregunta, ahí les comento que les estuve respondiendo algunas preguntas a algunos que me escribieron, y espero que hayan sido satisfactorias las preguntas, pero si no es así, pues hoy las podemos sacar a flote, ¿verdad? Para poder terminar ahí con el asunto. Muy bien, estoy conectado. Si, como siempre, si alguien puede escribir y puede decir que está muy bien y se oye bien, pues muchas gracias. ¿Eh? Si no, pues arrancamos de todas maneras con la presentación. Alguien subió la clase 13, sí, alguien la subió ahí, pero bueno, vamos a ver la clase 14. Entonces, hoy, muy buenos días, jóvenes. Entonces, vamos a ver, tenemos ahorita ya conectados, ¿qué? 80, 90, 100, 100 cachichén, o sea, cabalitos. Vamos a empezar entonces, no podemos perder mucho tiempo porque tienen más clases. Hoy, curso de arbitraje, y la clase es larguísima hoy. Si no la termino hoy, la termino el otro sábado, pero algo vamos a tercer ahí. Arbitraje y conciliación del curso FG055, clase 14, semana 14, y hoy vamos a ver la vía directa obligatoria. La vía, miren, la vez pasada vimos la vía directa, que era la vía directa entre quién, contra cuál, cuál. Ahora vamos a ver cómo es la obligatoria la vía directa. O sea, no es nada nuevo lo que les voy a hablar, pero ya vamos a ver la vía obligatoria dentro del proceso de arbitraje y conciliación. Esa es la única diferencia. Muy bien, el objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural aplique los procedimientos en la vía directa obligatoria y en el procesal judicial. De eso se trata. O sea, que hoy vamos a agarrar la vía directa, meterla como una obligación y verla dentro del proceso judicial. Muy bien. Entonces, ahora hablemos del procedimiento arbitral. Entonces, ¿qué es la CRESIJ? Ustedes ya la conocen, está el reglamento, ustedes lo tienen. Entonces, la CRESIJ, mediante el procedimiento arbitral, es aquella comisión de resolución de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Así de sencillo. Comisión de resolución de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Esa es la CRESIJ. Entonces, vamos a ver qué es el tribunal arbitral. No es nada nuevo. El tribunal arbitral es aquel que se compone por tres árbitros. Según ustedes ya lo entienden, y también nosotros ya lo conocemos. ¿Cómo se designan a los árbitros? Se designan distintamente, ya sea por las partes, o bien sea, si no hay un común acuerdo, pues ya será el tribunal quien determine quiénes van a acudir. Entonces nos vamos a ir ya a estudiar lo que es el reglamento. Tomamos el reglamento y nos vamos al artículo 3. Y en el artículo 3 encontramos establecido el tribunal arbitral. Entonces dice composición del tribunal arbitral. Entonces, dice así, composición, ¿cómo se compone? El tribunal arbitral se puede integrar por un árbitro único, por tres árbitros. Para fines de este reglamento, la expresión tribunal arbitral designa indistintamente un tribunal arbitral integrado, ya sea por, oigan lo que dice aquí, por uno o por tres árbitros, ¿ya? Según el reglamento. Ver el artículo 3 del reglamento de arbitraje. Entonces, aquí claramente nos está diciendo que eso es uno o más o tres árbitros, ¿verdad? Pero también, si nos vamos un poquito más allá, vamos a leer el nombramiento de los árbitros. La ley establece que como mínimo tengan que ser dos profesionales del derecho. No lo obliga, pero aquí claramente está diciendo de que son dos, uno o tres árbitros, que pueden ser designados por las partes o por un tribunal especial. Entonces, como esto no es nada nuevo para nosotros, ya estoy, como les decía, cuando lleguemos nosotros ya al proceso, ustedes no les va a costar entenderlo. Lo único que vamos a entender es cómo vamos a hacer, cómo vamos a demandar, dónde lo vamos a presentar y asunto resuelto. Si nos vamos al artículo 4, dice, a designación o nombramiento. O sea, se entiende como principio general que las partes designan a los árbitros y la CRESIJ nombra árbitros cuando aquellos no designan. Entonces, esto quiere decir que el reglamento
el artículo 4 en el reglamento arbitral nos determina que se compone por árbitros, pero que también, si en caso no hay un común acuerdo entre las partes, la CRESIJ, o sea, la comisión, es la que se va a encargar de designar a los árbitros. Y son aquellos que prácticamente en el artículo 4 establece así: disposición o nombramiento. Se entiende como principio general que las partes designan a los árbitros, ya lo sabemos. La CRESIJ los nombra cuando aquellos no lo han designado, o sea, cuando no se han puesto de acuerdo, a eso se refiere. Si no se han puesto de acuerdo y está pasando el plazo, creo que son ciertos plazos que ya lo vamos a ver, la CRESIJ interpone o pone a los árbitros o los designa para que puedan llevar el juicio arbitral. Ahora, falta de acuerdo en cuanto al número de árbitros. Falta de acuerdo, ¿verdad? La CRESIJ, entonces, la falta de acuerdo. Cuando el número de árbitros, la CRESIJ nombra árbitros, único salvo que a su juicio la cuantía o las circunstancias del caso ameriten el nombramiento de 3 árbitros. De lo contrario, podría ser un mediador, podría ser un árbitro, dependiendo del monto de la cuantía, que normalmente no va a exceder de 50,000 quetzales. Si fuera menos de 50,000 quetzales, pues entonces van a tener que poner un árbitro. No es necesario, ¿para qué poner 3 árbitros? Si es un monto, es como decir, designemos un tribunal jurisdiccional, pero ¿para qué? Si lo podemos resolver con un juez ahí en una conciliación, o con un juez en laboral, por ejemplo, no hay tres jueces, solo hay uno, y así sucesivamente. Por eso es que la CRESIJ determina, dependiendo del monto de la cantidad, cuántos árbitros va a designar. Pero eso es dependiendo el juicio que se esté ventilando. Arbitraje de derecho. Aquí ya, ustedes ya saben cuál es el de derecho y el arbitraje el A Comfort Friend, que ya lo vimos la vez pasada. El arbitraje de derecho establece clases de árbitros. Aquí es donde nos va a decir, oigan lo que establece aquí el artículo número 5. Yo no les puse ahí que es el cómo se llama del reglamento, porque supongo que ustedes ya lo saben. Entonces, el ex acto o bono, como sea, el ex acque et bono, arbitraje será de equidad. Entonces dice así, esto lo dice el artículo número 5 de la ley de arbitraje, y establece lo siguiente. Artículo 5, clases de árbitros. Si las partes deciden que el tribunal arbitral resuelva de acuerdo con las normas jurídicas, de acuerdo con las normas aplicadas al fondo del asunto, el arbitraje será de derecho. ¿Se recuerda? Ustedes eso lo saben, como les digo, no es nada nuevo. Pero ¿dónde lo estoy? Ahora ya no lo estoy viendo yo en la ley de arbitraje, lo estoy viendo en el reglamento, porque el reglamento es el que regula el proceso arbitral. Entonces aquí dice claro que si los tribunales no resuelven con las normas, o sea, si el arbitraje es de derecho, cuando el tribunal arbitral resuelve de acuerdo con las normas jurisdiccionales o jurídicas, ¿verdad?, aplicadas al fondo del asunto. El arbitraje será de derecho si el tribunal arbitral puede resolver la controversia conforme a lo que su leal saber y entender es justo, equitativamente, en el caso concreto. Ex acque et bono. Arbitraje será de equidad. Entonces, es de derecho cuando se resuelve conforme a derecho, y es de equidad cuando se resuelve a su leal saber y entender, que ya lo sabemos muy bien. Eso ya lo sabemos, pero obviamente no lo sabíamos que estaba en el artículo número 5. Y los que ya leyeron su reglamento, me imagino que ya lo saben. Entonces, ahorita como ustedes ya saben que eso está, vayan ya subrayando, y si pueden ir de una vez, por ejemplo, yo aquí puse en el artículo 5, oigan lo que puse yo aquí, dice, ver artículo 37 de la ley de arbitraje. Si yo quiero comparar esto, me voy al artículo 37 de la ley de arbitraje, y en el arbitraje dice arbitraje de equidad, ¿verdad? El arbitraje amigable composición, arbitraje ex acque bono, dice el arbitraje de equidad es acque bono, cuando también llamado amigable composición, los árbitros se encuentran obligados a decidir en base a las normas de derecho. Si no se puede, hacerlo en conciencia, según su leal saber y entender. O sea que queda dispuesta. Ellos tienen las dos facultades de resolver, ya sea resolver conforme a derecho o resolver mediante su leal saber y entender. Dice aquí entonces. Entonces, calidad de árbitros. En los arbitrajes de derecho, si el tribunal, es artículo 6. Sí, ya está. En el artículo, la calidad de árbitros. En los arbitrajes de derecho, si el tribunal arbitral está compuesto por 3 árbitros, oigan lo que dice aquí, y póngale y subrayenlo si quieren, por favor. Subrayenlo en el artículo número 6 del reglamento, porque la ley no lo establece. Yo se lo venía mencionando, pero nunca habíamos visto la base legal. Pero como ahora en el examen sí les vienen algunos artículos de la base legal, es mejor que lo vayan subrayando. En los arbitrajes de derechos, si el tribunal arbitral está compuesto por 3 árbitros, al menos 2 de ellos deberán de ser abogados.
colegiados activos. En los arbitrajes de equidad podrán designarse personas individuales o que sin ser abogados se encuentren en el libre ejercicio de sus derechos civiles y tengan reconocida capacidad, a juicio de la comisión, por supuesto, ¿va? Para tratar el asunto que se someta a su conocimiento. Entonces el artículo 6 nos viene a poner como que un poquito así como de clavo, digo yo, como un poquito de traba, si ustedes lo quieren ver así. Porque aquí ya no dice que los árbitros se van a nombrar según la decisión de las partes, sino que dice que en los arbitrajes, oigan, aquí la diferencia dónde está. En los arbitrajes de derecho tienen que ser como mínimo 2 abogados. En los arbitrajes normales, que son a conciencia, el ECOT ad bono, pueden ser cualquier tipo de personas. Eso es lo que quiere decir el artículo 6. Pero aquí en Guatemala no lo hacen porque la ley no lo especifica. O pueden ser todos profesionales del derecho. Lo que la ley hace es prácticamente dar un espacio a que si no hay jueces, pues también puedan ser personas que tengan por lo menos conocimiento en cuestiones de conciliación y arbitraje. Esa es la idea. Entonces, este artículo 6, grábenselo, pregunta de examen privado. Le van a preguntar a usted, compañero, explíqueme usted por qué ustedes pueden decir, explíqueme usted por qué la ley solo permite que en los tribunales de arbitral solo existan abogados. Ustedes dicen, lo siento, licenciado, según el artículo 6 de la ley, o sea, de la ley, pero del reglamento, establece que cuando es un arbitraje de derecho, debe de ser por lo menos dos abogados profesionales, colegiados activos. Y en el caso de que no sean directamente de derecho, pueden ser cualquier tipo de persona, siempre y cuando tengan conocimiento del caso, y que pueden ser nombrados por las personas o pueden ser nombrados por la comisión. Así de sencillo. Muy bien, ya tenemos ahí una pregunta de examen para que ustedes vayan ahí sometiéndose al asunto. Y esa pregunta creo que les viene ahorita en el examen. Arbitraje de derecho y calidad de árbitros. Inicio del arbitraje, aquí viene el punto. Entonces ahora ya sabemos qué es el arbitraje, arbitraje de derecho, arbitraje de conciencia, los árbitros son elegidos, tenemos que tener una cláusula compromisoria, tenemos que tener un contrato, y si no existe el contrato, pues les di el chivo, demándenlo, y si contesta, pues ahí prácticamente asume la realidad de los hechos, y todo lo que nosotros ya conocemos de arbitraje lo estamos como que ahorita ya trayendo a resumir al proceso. Entonces vamos a ver aquí, ¿cómo se inicia el proceso de arbitraje? Se inicia con una demanda, con una contestación de la demanda y con una reconvención. Es lo que ustedes ya conocen. Entonces, nos vamos al artículo 11 del reglamento. Y en el reglamento, en el artículo 11, establece prácticamente, dice, inicio del arbitraje. En el artículo 11 establece la demanda. Inicio del proceso. Eso lo puse yo, eso no dice ahí. Dice, la demanda deberá de dirigirse por escrito a la comisión ya de resolución de conflictos, o sea, la CRESIG. La fecha, dice, la fecha de la recepción de la demanda por la CRESIG será considerada como la fecha de inicio del proceso arbitral. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se inicia el proceso arbitral? Se inicia cuando se presenta la demanda ante la CRESIG. A partir de ese momento se abre el espacio para que el juicio de su proceso. Entonces acuérdense que ya venimos con todo el rollo. Con la demanda viene la contestación de la demanda, o puede venir la reconvención, o puede venir el proceso. Entonces aquí, si hablamos de una contestación de la demanda, es contestar la demanda en sentido negativo. Entonces, pero aquí no dice qué es lo que tengo que hacer. Aquí solo me dan los requisitos para que yo pueda demandar a la persona. Y entonces, pero ¿de dónde me voy a sacar yo todo realmente el formato de la demanda? Pues es bien sencillo, como son juicios mercantiles y civiles, pues nos vamos al artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el artículo 201 establece la demanda. Entonces yo voy a agarrar mi reglamento, voy a ver qué requisitos tengo y voy a tomar el formato de la demanda del 201. Entonces la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso, pero esto estoy hablando de procesal civil y mercantil. Y aquí estoy hablando yo del juicio de arbitraje. Entonces, ¿cómo se inicia el juicio? Con una demanda. Pero como en el artículo 202 me establece los parámetros del juicio o del proceso, así es como yo lo voy a tomar. Entonces, obviamente, con la demanda viene la admisión, viene la revisión, vienen los emplazamientos, después de los emplazamientos, pues los plazos, y después puede haber una conciliación. Si no hay conciliación, pues vendrá la reconvención. Si no hay reconvención, pues, bueno, vendrá la contestación de la demanda. O sea, aquí en el 202 está el orden, prácticamente. Si lo quieren ver así, yo se lo sigo diciendo así al azar,
Pero entonces, te presenta la demanda, la CRECI la analiza, la admite para su trámite, contesta, notifica, aquí no se emplaza, aquí notifica. También es emplazar, notificar es emplazar a la persona que tiene una demanda. Pues se le emplaza a la persona durante el plazo que la ley establece, que lo vamos a ver más adelante, pero puede que antes de la demanda, diga, vos qué mala onda me demandaste, va, conciliemos, pues, vamos allá al tribunal y el día del juicio ahí vamos a conciliar y me pagas. Muy bien, pero si él dice, no, yo le voy a contestar la demanda en sentido negativo porque todo lo que él dice no es cierto. Entonces contesta la demanda, es una contestación de la demanda, pero en sentido negativo. Pero si resulta que él dice, no, yo lo voy a recontrademandar, eso significa la reconvención. La reconvención es contrademandar a la persona porque está haciendo uso indebido de su derecho. Vamos a suponer que él diga que yo nunca le he pagado, que yo le debo, y toda la onda, yo tengo ahí los recibos y tengo todo lo que le he pagado. Entonces yo en vez de que él me demande, lo voy a reconvenir, o sea, lo voy a contrademandar. Y entonces ya él va a tener que defenderse como que fuera según la situación que estamos viendo ahí. Entonces, en el artículo 212 encontramos todo eso, y aquí vienen las excepciones, encontramos las previas, las perentorias, y las pruebas, los medios de prueba, y aquí está todo el proceso hasta que se emita la sentencia, en este caso hasta que se emita el laudo que nosotros tenemos ahí para poder trabajar, ¿verdad? A poder llegar hasta el momento en que se emite la resolución, y uno pues tendrá que interponer su recurso, que en este caso es el recurso de revisión. Muy bien, entonces el artículo 11 dice, de la demanda, reglamento de arbitraje. La demanda deberá dirigirse por escrito a la CRECIG. Aquí no dice que verbal o por escrito. Aquí claro dice que debe de dirigirse por escrito. Ahí está subrayado, a la CRECIG. No les pongo todo porque es muy largo. La comisión de resolución de conflictos, no, muy largo, la CRECIG. La fecha de la recepción de la demanda para la CRECIG será la considerada como la fecha de inicio del proceso. Entonces, del proceso arbitral. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se inicia un proceso arbitral? Usted pregunta examen privado. ¿Cuándo se inicia un proceso arbitral? Usted dice, bueno, licenciado, se inicia cuando se presenta la demanda y cuando la CRECIG considera que es la fecha para poder iniciar el juicio del proceso. Entonces, o sea, ¿cómo se inicia entonces el proceso? Pues con una demanda, así de sencillo, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos requisitos de la demanda. Aquí los tenemos en el artículo 11 y aquí yo se los puse cortaditos porque no los puedo leer todos y solo se los voy a ir dando así subrayado. Primero, identificación del solicitante, o sea, de la persona que lo representa e indicación del lugar para recibir. Eso es clave, miren, identificación del solicitante, o sea, por ejemplo, cuando ustedes hagan sus memoriales, pues van a poner ustedes ahí en la ciudad de Guatemala, el día todo, ante mí, notario, qué sé yo, comparece el señor fulano, albañil, casado, soltero, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con documento personal, y todos los datos de general, todas las generales, ¿verdad? La persona dice, identificación de la persona en solicitante, indicación del lugar para recibir notificaciones, eso es clave. El laboral es el único motivo por el cual a usted le rechazan una demanda, que no lleve lugar para recibir notificaciones. Cuando se actúa en representación de una persona individual o una persona jurídica, deberá indicarse la calidad de representación y acompañarse con copia legalizada del documento que acredite la misma. Obviamente, si ustedes son abogados, están representando a la persona, pues se identifican con su carnet. Primero, entonces ya está la identificación del solicitante, la aceptación del reglamento, o sea que se hace la demanda, ¿verdad? La relación de los hechos, relación del fundamento en que se haya apoyado la solicitud o la solución de cualquier aspecto que considere pertinente sobre el lugar y arbitraje de las normas aplicables. Y aquí vamos a encontrar de la A hasta la I para poder ver los requisitos. Yo los puse aquí todos, pero no los voy a leer todos. Acreditación de la existencia de acuerdo arbitral, indicación del lugar de donde se encuentra el documento, todo lo relativo a lo designado al nombramiento de árbitros, de su conformidad, selección anterior, nombres y apellidos completos de los árbitros designados, el lugar donde pueden notificárseles, así como el lugar de la dirección, nombres y apellidos completos de la otra persona, todos los datos, ¿verdad? Es una demanda social. Denominación social en la cual deberá de notificarse la demanda. Pretensiones, o sea, ¿qué es lo que pretende? Sus pretensiones, que le pague, que le dé la mercadería, no sé, indicando cuando sea posible los montos que se reclaman. Lugar y fecha y firma del solicitante, está la demanda, ya está hecha, pues la presentan y ahí para que le den trámite, ¿verdad? Entonces, acreditación de la existencia del acuerdo arbitral. Miren aquí esto tan importante. Aquí
nos está diciendo que acreditemos la existencia del acuerdo arbitral, indicación del lugar donde se encuentra el documento respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 17. Aquí le voy a dar un clic solo para que veamos el artículo 17. Cuando existe un acuerdo tácito cuando no existe entre las partes un acuerdo arbitral, si se presenta la demanda, la CRESIC, bajo esa salvedad, por la parte demandante, y si la parte demandada contesta en el plazo establecido, se entenderá que existe el acuerdo arbitral. ¿Se recuerdan de eso? Y se los puse ahí solo para recordatorio. Ahora, todo lo relativo a la designación o nombramiento de los árbitros, en su caso, conforme la selección anterior de acuerdo al arbitraje y corresponda a nombres y apellidos completos del árbitro designado, el lugar donde se puede notificar. Lugar y firma de los solicitantes y todos los demás requisitos que ustedes ya están. Una vez que se ha presentado la demanda, viene la subsanación de requisitos de la demanda. Entonces, eso se le llama previos en muchos lugares. Previo a resolver, usted deberá de subsanar. Previo a resolver, usted deberá de subsanar. Vamos a ver si tengo yo aquí a la mano una apelación que acabo de hacer. Ya que se me. Aquí está. Aquí está. Y aquí tengo yo una apelación. Por ejemplo, me pusieron un previo. Y el previo dice así: este es el previo. Este es un divorcio voluntario. Pero en el previo dice así, así, se los voy a leer para que ustedes más o menos se hagan una idea. Pero dice, cualquier omisión de los requisitos anteriormente señalados podrán subsanar si así lo estime necesario la CRESIC. Y mientras no se subsanen, no podrá darle trámite o no podrá continuar con el emplazamiento. Lo mismo se entenderá aplicable en la contestación de la demanda o la reconvención. O sea, que hasta que uno no subsane, el demandante, si no subsana los errores que según la comisión considere que hay que subsanar, no le va a dar trámite a su expediente. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, diligencias voluntarias de divorcio, oficial notificador, tercero juzgado, primera instancia, familia del municipio de Misco, departamento de Guatemala. Misco, 9 de agosto del año 2021. Dice, por recibido el presente escrito, se toma nota de la dirección para recibir notificaciones por esta única vez. Previo, aquí dice, miren, previo a resolver lo solicitado en la presente diligencia que los solicitantes acreditan fehacientemente su domicilio conyugal desde que se unió maritalmente y porque la documentación que adjuntan en la misma expone que ambos solicitantes contrajeron matrimonio en el municipio de Guatemala del departamento de Guatemala. O sea, ¿cuál es el previo aquí? El previo es de que como ellos se casaron en Guatemala y se están divorciando en Misco, pues ellos consideran que para poder darle trámite por la competencia se debe de acreditar que ellos sí viven ahí en Misco para no mandarlo a otro lugar y poderlo tramitar ahí para darle trámite, ¿verdad? Y poder allá notificar y hacer lo demás. En el artículo 13 nos habla del emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento es emplazar a la persona demandada para que no se vaya, para que asista, para que comparezca a juicio, para no declararlo rebelde y así sucesivamente. Entonces la comisión notificará la demanda a la parte demandada mediante una copia de la misma y una notificación. Porque les voy a leer, todos ustedes ya lo saben. Entonces, mediante una misma copia, ¿verdad? De cualquier documento anexos considerándole en el arbitraje, en los arbitrajes nacionales, un plazo de 15 días para contestar la demanda. Entonces aquí está el primer plazo. Usted presenta su demanda y la CICIG, cuando le da trámite y ya considera que todos están los requisitos llenos, le va a dar un plazo de 15 días a la persona demandada para que conteste la demanda en sentido negativo o en sentido positivo, o haga lo que se le pegue la gana, o presente alguna impugnación, no sé, lo que se le ocurra, ¿verdad? Dice, los cuales computarán a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de la demanda, según el artículo 14. Entonces, en el artículo 13 tenemos el emplazamiento, y ahí nos da de una vez los plazos, ¿verdad? En el artículo 14 solo lo hago como referencia, para que ustedes más o menos vayan ustedes ahí ubicados. En el artículo 14 ya nos habla de la contestación de la demanda. Entonces ahí dice, establece, la contestación de la demanda deberá de contener, o sea, la mutatis mutandis, ¿verdad? O sea, como quien dice, los mismos requisitos del memorial de la demanda. Y cuando fuera el caso, deberá de contener pronunciamientos sobre las propuestas que le hayan sido presentadas en cualquier relación con el número de datos, efectuando cuando corresponda a la asignación de árbitros. Y ahí nos va dando una razón ahí prácticamente de lo que se va haciendo. En los arbitrajes internacionales, el plazo para contestar la demanda será de 30 días hábiles
computados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación de la demanda. O sea, una vez que ya se ha notificado en el arbitraje nacional, tenemos 15 días para contestarla, y en el arbitraje internacional tenemos 30 días. Muy bien, medidas precautorias. Aquí vamos. Yo le dije hace un ratito, una medida precautoria, el embargo, trabarle embargo a alguien para que cumpla. Entonces, por ejemplo, medidas precautorias, 19. Nos vamos al artículo 19. En el artículo 19 establece las medidas precautorias y establece así: las partes podrán solicitar ante el tribunal jurisdiccional competente las medidas precautorias que tienden a asegurar sus derechos, sin que ello implique controversión del acuerdo al arbitral. Dice, ni sustracción de la competencia del tribunal arbitral. La solicitud de dichas providencias debe ser puesta sin dilatación, o sea, sin tardanza, en conocimiento de la que sí, si el tribunal arbitral aún no está integrado o instalado, o bien sea este último cuando ya lo esté. Interposición. Todo lo anterior, dice, es sin juicio de aquellas medidas que conforme la ley arbitral aplicables pueden ser requeridas directamente al tribunal arbitral y que éste pueda hacerlas efectivas concretamente. Entonces, ahí tenemos prácticamente las medidas precautorias. ¿Para qué? Para poder evitar que la persona no comparezca a juicio o que se fugue, porque si fuera, imagínense, alguien que debe 2-3 millones, no se va a querer presentar si no tiene cómo pagar. Las solicitudes de dichas providencias deben de ser puestas sin dilación, que ya se los puse ahí, para que el acreedor o tribunal, aún no si no está integrado, pues cuando esté integrado las tiene que conocer. Entonces, medidas precautorias. ¿Dónde encontramos las medidas precautorias? Pues encontramos en el embargo, en el... aparte del embargo, el arraigo y otras que por ahí se van poniendo, ¿verdad? Que por ahí las tenemos en el artículo 116 del Código Procesal Civil, ahí podemos poner, bueno, son las impugnaciones, pero prácticamente las medidas precautorias son dos. Así de sencillo. Muy bien, veamos entonces contestación de la demanda. ¿Dónde la encontramos? En el artículo 14. En el artículo 14 dice, contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá de contener mutatis mutandis, ¿verdad? Que ya lo dijimos, los mismos requisitos del memorial de la demanda. Cuando fuere el caso, deberá de contener pronunciamiento, porque existe un pronunciamiento o un acuerdo, propuestas que se hayan hecho, pues hablemos aquí que pudo haber una conciliación y no se llegó a acuerdo, pudo haber una mediación y no se llegó a acuerdo, puede haber cualquier cosa. Ha sido, o sea, propuestas que hayan sido presentadas en relación con el número de actos. Por ejemplo, que han recusado un árbitro, no sé, cualquier cosa. Cuando corresponda a la asignación de su arbitraje. Si el demandado, dice, si el demandado, conforme al artículo 13 anterior, solicitar una ampliación del plazo en esta misma solicitud, deberá de contener los puntos de vista de la parte demandante o demandada, perdón, sobre la propuesta formulada en cuanto al número de asignación de árbitros. A falta de ello, la CRESIC procederá a realizar los nombramientos pertinentes. Aquí está hablando de que cuando no está conformada la comisión y van a conocer algo, si no hay objeción o si no se puede hacer nada y no hay acuerdo, pues tendrán que designarlo la comisión. La reconvención en la demanda. ¿Qué es la reconvención? Aquí estamos viendo demanda, presentación, aceptación, análisis, emplazamiento, notificación, contestación de la demanda, reconvención. Estamos a la reconvención. Estamos como si ustedes lo quieren ver así, estamos en la fase introductoria para poder iniciar el proceso. Reconvención en la demanda. Artículo 15 de la reconvención. La parte demandada podrá reconvenir a la parte actora en el momento de presentar la contestación de la demanda. Cuando estoy contestando la demanda, estoy contestándola, pero estoy reconviniéndolo de una vez, o sea, lo estoy contrademandando. En la reconvención se observarán las mismas disposiciones que rigen para la demanda y su contestación, pero ya es el mismo formato. Copias y notificaciones. Una vez que ya se arregló todo esto, se debe de notificar. De todo documento que presenten las partes deben de entregarse tantas copias claramente legibles como partes hayan más a un ejemplar para cada árbitro y u otro para la que sí. Aquí estoy hablando de copias de notificaciones, por ejemplo. No estoy hablando de lo que, bueno, sí, la notificación que se le va a entregar. Por decirles, yo contesté esta demanda aquí, porque contesté el previo, y aquí de último, ya en lo último, cuando ustedes terminan su presentación, dice así, después cita de leyes, y uno dice, acompaño 3 copias del presente memorial y documentos adjuntos. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuántas copias y notificaciones va usted a presentar? Porque acompañar 3 copias o 4 copias indica que pueden ser 4 las partes. Entonces, las notificaciones van a ir con una copia para cada uno. Ustedes las han visto, así va a ser. Acuerdo tácito. El acuerdo tácito ya se lo leí. Ya ustedes ya lo saben.
Cuando no existe una cláusula compromisoria, un acuerdo, hay que demandarlo. Y cuando se demanda, si la persona contesta en el plazo establecido, acepta prácticamente lo que es el acuerdo tácito para poder iniciar el arbitraje. Si la demanda no se, oiga, y es lo importante, si la demanda no se contesta o no contesta en el plazo establecido, o si declina el arbitraje ante la CRESIC, se informará a la parte demandante que esta no tiene lugar o no procede. Cuando existe un acuerdo arbitral que no hace referencia a la CRESIC o a su reglamento, si se contesta la demanda en el plazo establecido, el arbitraje se llevará a cabo de conformidad con el citado reglamento. Así de sencillo, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Sigamos. Ah, y ahí terminamos. Qué bien, terminamos, nítido. Ah, sí, qué bueno, me había asustado, pensé que me iba a pasar. Muy bien, entonces ahí estaríamos hasta el acuerdo tácito. Si ustedes lo quieren ver así, vimos parte de lo que es ya la demanda. Entonces la demanda, presentamos la demanda, la comisión la analiza, la estudia, la revisa, y si considera que todo está conforme a derecho, le da trámite. Si considera que no le da, no está conforme a derecho, pues le va a poner un previo y usted va a tener que subsanar. Una vez que ya se tiene todo en trámite, pues se va a emplazar o se va a notificar a la otra parte para que dentro del plazo de 15 días conteste su demanda. O sea, que pueda conciliar, que pueda reconvenir o pueda hacer lo que a él se le dé la gana, lo que le permite la ley. Entonces, una vez que ya está prácticamente contestada la demanda, pues se les va a notificar el día y la hora para poder iniciar el juicio de reglamento, el cual lo vamos a ver en la siguiente clase, en las últimas tres que nos quedan, porque no podemos ver todo el proceso durante 45 minutos. Pero hoy ya llegamos a que ya empezamos hasta la reconvención y la demanda, la contestación, las notificaciones, y ahí estaríamos, como quien dice, ya dándole trámite al juicio arbitral. Y el acuerdo tácito, pues ustedes ya, eso fue un chivo extra que salió ahí en el artículo 17, para poder determinar cómo demandar a una persona cuando no hay acuerdo, y si la persona no es viva, digámosle así, puede contestar la demanda, y eso nos da opción para que esta persona prácticamente quede demandado y quede emplazado. Muy bien, veamos entonces las preguntas de estudio. Primero, aquí estoy dando ya el chivo, ¿verdad? Ustedes ya les di el chivo ahí, pero bueno, ya estuvo, no importa, ya será un taco de ojo, dijo el compañero la vez pasada. Entonces, preguntas. ¿Cómo se integra la composición de un tribunal arbitral en el proceso? Entonces, ustedes ya saben, tienen que ir a su ley, a su reglamento para poderlo hacer. ¿Qué institución es la responsable de nombrar árbitros cuando no hay acuerdo entre las partes? ¿Qué es lo que establece el artículo 6 del reglamento de la CRESIC para la conformación de los árbitros? ¿Ya? ¿Cómo se debe plantear la demanda ante el tribunal arbitral para su trámite? ¿Cuál es el plazo mediante el cual se debe de emplazar a las partes? Usted, ya eso es lo que vimos hoy, ahí lo tienen ya. Pasen muy buen día, muchas gracias por su atención, espero verlos la próxima semana. La próxima semana les quiero pedir un favor, la próxima semana les va a impartir mi esposa el curso a esta misma hora, porque yo voy a salir de viaje y no voy a poder impartir ese curso, precisamente salgo a las 7 de la mañana y voy a estar fuera durante unos cuantos días, pero les voy a transmitir desde el lugar donde yo esté las clases, así como lo he hecho otras veces. Se les voy a transmitir las clases desde el exterior, primero Dios, que todo vaya bien, así que están enterados, no porque no se vaya a la clase, no, al contrario, la clase se da normal el día sábado, a veces no les aviso porque no es necesario, pero para que no se sorprendan cuando miren ustedes a mi esposa, ella es abogada, es maestra, tiene sus maestrías y todo, es súper nítida, tiene mucho más experiencia que yo porque se graduó mucho antes que yo. Pero bueno, en cuestiones de trabajo la cae, pero en cuestiones de clase y materia, pues también es muy buena para dar clases, pero no es esa su vocación. Ella trabaja otras cosas, y para que ustedes estén enterados, por favor, y pues pueden, siempre ella no va a tener el chat porque yo me llevo mi teléfono, pero sí va a poder estar anuente a poder impartir la clase ese día. Así que pasen muy buena tarde, Dios me los bendiga y nos vemos el próximo sábado. Y si no, pues dentro de 15, que sería la última clase que yo les voy a impartir previo a sus exámenes finales. Así que suerte, pues, pasen buena tarde, buen día y nos vemos dentro de poco. Gracias. ¿Quién fue el vivo que puso ahí a las preguntas? Muy bien, preguntas de estudio, ahí las pusieron. No vayan a poner las respuestas, así va. Bueno, vamos a terminar entonces con esto. Vamos a parar la... Vamos a dejar de presentar primero.
Estoy abierto en el chat por si quieren escribir. Gracias, no me preocupe, dice ahí alguien, ¿verdad? Vamos a tener la grabación. Todavía estoy abierto. Bien, dice Ofelia, Josefina, Elizabeth, no se preocupe, gracias Ofelia por la comprensión, pero ya están advertidos y están avisados. Y ella continúa con la clase que estamos viendo ahorita para que no haya ningún inconveniente y ustedes puedan recibir sus cursos. Pasen buena tarde, pues buen día y feliz descanso. Nos vemos la próxima semana. Gracias.